¿Cuántos días llevamos en esta ciudad? ¿Días? No, llevamos meses en este infierno. Chicos, necesitamos hacer una parada, nuestras provisiones se están acabando. Tenemos que ir otra vez a la ciudad. Esa zona está repleta de infectados. Esa es nuestra única opción. Espero que tengamos suerte y encontremos algo de provisiones. Que aún hay suministros. Es seguro estar aquí. Cállense y cumplamos las órdenes. Tomen todo lo que puedan. Atención, este mensaje es transmitido por órdenes de la Fundación SCP y las Naciones Unidas. Hace poco se emitió un comunicado de un evento meteorológico que afecta directamente a nuestra estrella, el Sol, y a todos rayos de luz provenientes de nuestra estrella. Este evento ha causado que nuestra estrella madre tenga un tono más rojizo. La Fundación SCP ha denominado esta anomalía como SCP-001. La Fundación emite las siguientes instrucciones para sobrevivir a dicha anomalía. No acercarse a ninguna fuente de luz proveniente al sol. Llevar puesto capas de ropa extra, cubriendo partes como las manos, la cara, el cuero cabelludo, ojos con gafas gruesas, etc. Se sabe que el efecto al ser tocado por la luz solar es el siguiente. La piel humana se derrite y se transforma en una masa amorfa de carne. Por ahora es lo único que se sabe de esta anomalía, según científicos. Este evento afectará automáticamente a
a más de 6 billones de personas alrededor de todo el mundo, así que se les pide que no salgan de su casa. Esperamos que logre sobrevivir a este evento. Le deseamos buena suerte a todos los que logren ver este comunicado.